Buenas tardes a todos y todas los presentes. Agradecemos que estén aquí el día de hoy. Mi nombre es Yacir Rodríguez, yo soy parte de Equipu y hoy estaré acompañándolos en esta sesión. Bueno, la charla de hoy es acerca de una herramienta en tendencia en el mundo actual, eh, lo cual es la inteligencia artificial. Esto llega para poder complementar nuestro aprendizaje dentro del Innovation Challenge y nos alegra mucho ver su compromiso con el reto 2024 y aún más su dedicación para aprender y potenciar sus habilidades como futuros emprendedores. Por eso, antes de iniciar, eh, vamos a recordarles unos puntos importantes. Eh, bueno, la sesión está siendo grabada para poder compartirla con ustedes. Además, si tienen alguna duda durante la sesión, es importante que estén participando, ya que esta sesión busca ser interactiva, dinámica, para poder entender mejor el tema y poder llevarnos esta, eh, este conocimiento acerca de una herramienta. Tan relevante dentro de nuestro aprendizaje. Al final de la sesión se llega a compartir lo que es un forms, un link para que puedan registrar su asistencia y además un fondo Zoom, así como el mío y como el que va a tener ahorita el ponente, para que puedan unirse a nosotros y tengan el mismo fondo y podamos estar todos juntos con el fondo del Innovation Challenge. Además, eh, recordamos que es importante, como dije, que ya sea por chat o prendiendo sus micros estén. Opinando, compartiendo sus dudas, sus consultas, para que todos podamos trabajar y llevarnos un nuevo aprendizaje hoy. ¿no? Entonces, ya saben que pueden levantar la mano o escribir por el chat. Ahora sí, voy a darle la bienvenida a Ángel Feijó, nuestro ponente de hoy. Él es expositor internacional sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en educación, investigación, desarrollo e innovación. Además, él es ingeniero electrónico por la PUC. Y tiene un MBA por la Universidad del Norte de Carolina en los Estados Unidos. Además, es candidato doctor en educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha creado nuevos productos y servicios en Estados Unidos y aquí en Perú. Y además, como docente e investigador académico, ha publicado varios artículos científicos internacionales. Por lo que confiamos en usted, Ángel, para que nos pueda eh, orientar en ese camino de inteligencia artificial. Así que bienvenido y le doy la palabra para que pueda iniciar. Excelente, muchas gracias. Gracias, eh, Yacir. Gracias, Equipo, por la invitación. Yo soy fan de Equipo desde hace muchos años. He visto cómo ha ido creciendo. Yo estuve en este Innovation Challenge hace varios años apoyando también. Ahora está mucho más grande que originalmente. Así que qué bien que la juventud eh, se acerca, se interesa por la innovación, el emprendimiento, el progreso, la superación y bueno y felizmente contamos con nuevas herramientas y tecnologías como las cuales eh, vamos a conversar hoy día comparto mi pantalla y les cuento un poquito más sobre mí felizmente ya me introdujo no El Yacir eh, y pero quiero contarles además de mi formación académica y experiencia profesional en particular en lo que respecta al tema que voy a hablar hoy día titulado innovando a la velocidad de la inteligencia artificial eh, les cuento que bueno, en efecto, este tema de la inteligencia artificial que, que a mí siempre me ha interesado, pero últimamente dado que cada vez está creciendo mucho más, está creciendo exponencialmente, está causando disrupción, entonces yo me he venido especializando bastante en los últimos dos años. Ven ahí mi foto, ese soy yo. Estoy ahí en el MIT en Boston, porque justamente hubo el año pasado una conferencia sobre este tema de la de la llamada inteligencia artificial generativa que es esta rama de la inteligencia artificial, que incluye herramientas tipo ChatGPT, Midjourney, Cloud, Gemini y, y literalmente miles de otras nuevas aplicaciones que han aparecido en el último año y medio. En el mismo MIT les, les comento que, que, para bien o para mal, esta tecnología ha venido de golpe, de pronto, inesperadamente, y me imagino que todos saben que el MIT es uno de los puntos de donde se originan estas grandes tecnologías. En el mismo MIT, yo estuve ahí, no saben muy bien qué hacer al respecto. Se, se preguntan entre ellos qué es esto que acaba de aparecer, eh, para qué sirve, cómo se puede usar, eh, para qué cosa no sirve eh, elegir a posibles aplicaciones. Incluso en esas reuniones que yo estuve asistiendo, había gente financiera, representantes de bancos gigantescos, de, de financieras, empresas de seguros, que, que quieren ver ya no solo la parte técnica sino la parte de la rentabilidad de de las de los emprendimientos o innovaciones que pueden surgir con la esta esta nueva rama de la inteligencia artificial generativa bueno aquí en pantalla también ven una organización profesional que quizá los jóvenes no conocen llamada REF eh, que es una organización de empresarios también me este, me invitó a participar con ellos luego en eh, otra muestra del nivel del, del eh, interés que yo mismo tengo, que espero contagiarles mi interés por estos temas de la inteligencia artificial, es que también el año pasado me invitaron del OCDE. Me imagino que todos conocen a esta entidad mundial que es el OCDE, que vela por la conservación del medio ambiente, los derechos humanos, etc. Eh, ellos justamente como de pronto apareció esta, esta ola tecnológica de la IA generativa, hicieron un evento mundial. Eh, de urgencia para poder eh, dilucidar de qué se trata esto qué está pasando para qué sirve eh, qué riesgos tiene y yo fui el expositor de Perú y yo estuve invitado entonces como uno de los expositores para esta para este evento mundial de Doc sobre esta nueva tecnología y y en particular mi mi presentación fue lo que está abajo es la oportunidad que tienen las universidades eh, no sé si acá me está escuchando algún eh, funcionario de alguna universidad, pero para las universidades hay tremendas oportunidades, no solo para que el profesor use chat que tenga en el salón, eso es lo de menos, hay tremendas oportunidades estratégicas para que las universidades eh, den un salto aprovechando esta nueva ola tecnológica. Bueno, eso era para introducir en, eh, en mi área de especialización y mi interés personal en, en entender mejor y aprovechar estas tecnologías y por compartirlo a la juventud. Entonces, mi presentación de hoy tiene estas tres metas. Uno, reconocer la implicancia actual de la IA. Es, no es solamente una nueva tecnología, no es un nuevo modelo de iPhone, no es una nueva aplicación o videojuego, no, es algo mucho más grande que eso. Segundo, como ustedes justamente están participando en este eh, concurso organizado por equipo eh, y en convenio con una importante entidad del Estado. En, lo, en la cual ustedes van a desarrollar su espíritu emprendedor innovador van a tratar de solucionar la situación planteada con nuevas tecnologías ya sea que esta inteligencia artificial la utilicen para este proyecto de del challenge o para los próximos meses y años en su respectiva eh, carrera universitaria eh, o su eh, vida profesional eh, en un corto o mediano plazo, hay tremendas oportunidades de negocio, negocio internacional con estas herramientas. Y tercero, les voy a dar unos pasos concretos a seguir, algunas sugerencias concretas de qué hacer, cómo aprovechar este conjunto de herramientas. ¿sí? Y cualquier comentario, ya saben, me pueden comentar por, por el chat eh, y voy a tratar de estar mirando el chat. ¿sí? Eh, y. Tengo varios temas que presentar, pero antes de hablar de la. Voy a hacer por un momento un paréntesis en la inteligencia artificial, porque necesito presentar un contexto eh, de cómo se ubica Perú eh, dentro del contexto mundial eh, de la innovación y la investigación. Van a ver. Eh, re, a, les adelanto que inicialmente voy a plantear una situación un poco pesimista, que no es que sea pesimista, es una situación real, real y problemática y penosa que es en la cual se encuentra Perú. Felizmente ustedes cada uno que me escucha, ya sea aquí en persona o ya sea en la, si escuchan en la grabación, cada uno de ustedes que participe en el challenge, ustedes son la esperanza del país para que ustedes no caigan en esto, en, en esta problemática que voy a compartir. Pero luego voy a pasar a ver las tremendas oportunidades que tenemos. Entonces este, inicio, les adelanto un, un pequeño comentario un, que pare, puede parecer pesimistas, pero por un motivo que lo voy a hacer. Luego, otro contexto de en particular del crecimiento de la inteligencia artificial eh, y su importancia. Y luego continúo ya con el detalle de qué hacer al respecto. Así que, bueno, primero empiezo con lo negativo. Como dicen a veces, este, tengo una buena y una mala noticia, Cualquiera quieres escuchar primero, ya voy a empezar por la mala. Eh, Primero, Perú. No sé si ustedes jóvenes en sus carreras, en sus universidades, llevan algunos cursos de economía o otros cursos en que les hacen ver eh, cómo se ubica Perú en una serie, en una serie de indicadores eh, como país respecto a los demás 200 países que hay en el mundo. Eh, por ejemplo, Perú es el país número 45 del mundo en población. Eh, es interesante, significa que hay 44 países en el mundo que tienen más población que Perú, ¿no? Entonces, no, no somos un país con tantísima cantidad de población en el mundo, pero en área sí somos más grandes. Es, en área somos el país número 19, solamente hay 18 países que tienen más extensión territorial que Perú. Luego, en el llamado Producto Interno Bruto, en inglés GDP, estamos 51, estamos por debajo de nuestro nivel que nos correspondería como población o como área eh, eh, ahí sí no estamos también en la producción económica de lo que fabricamos en el país exportación de minerales somos un país minero la, todos seguramente saben que Perú es un país exportador de minerales y somos el país número 20 en exportación de minerales y en el en unos índices modernos del desarrollo humano que ven derechos humanos bienestar salud eh, eh, formación académica estamos mal, estamos, fíjense que es el peor de esos indicadores, estamos 87 no saben ustedes que Perú tiene muchos contrastes, hay muchas zonas alejadas y pobres que no reciben buena educación, etc gracias a este tipo de eventos eh, a propósito, creo que, creo que están eh, participando eh, jóvenes de otros países fuera de Perú, saben que este evento es organizado desde Lima, Perú, por equipo equipo eh, y mis comentarios son solamente respecto a Perú pero sé que los países vecinos están por ahí Sé que Colombia y Chile están un poco mejor que Perú, eh, pero mi crítica creo que es un poco válida para casi cualquier país de Latinoamérica. Resulta que en particular Perú en innovación, eh, ¿no? Est estamos en este momento en un evento de innovación. Ustedes eh, son personas, cada uno de los que me escuchan son personas con el espíritu innovador, emprendedor, espíritu de superación, espíritu de aprendizaje. ¿no? Eh, yo también me considero eso. Y por eso yo me siento mal de que en mi país, Perú, en el mundo está número 76 en innovación. Existen rankings, estos rankings se publican cada año, cada dos años. Ahí están viendo en pantalla un mapa con distintos colores y ven que algunos países marcados en colores más claros eh, son los países más innovadores y los países con colores más oscuros son los menos innovadores. Si se fijan, Perú tiene un tono un poco verde, entre verde y azul. Y ven que Latinoamérica está un poco parecido. Fíjense que no está pintado Venezuela, por ejemplo, porque no hay data de Venezuela. Pero fíjense que toda Latinoamérica está ese color verduzco, azul. Toda Europa está color más bien verde limón. Eh, entonces, bueno, eso es nuestra realidad, ¿no? Perú está 76, otros países de Latinoamérica están un poco cerca por ahí. Eh, no recuerdo si el país mejor rankeado en Latinoamérica es o Colombia o Chile. Si quieren pueden googlear ese índice global de innovación. Pero bueno, eh, nuestro país, nuestros países tienen este problema de que no figuramos en el mundo como países innovadores, a pesar que nosotros aquí presentes somos personas con espíritu innovador y emprendedor. Eh, hay entidades como Equipu y muchas otras entidades que fomentan y trabajan en estos temas, pero al final como países no estamos logrando mucho objetivo. Te voy a tratar de analizar por qué. Si, si alguien tiene curiosidad cómo ha evolucionado en el año 2020, Perú estaba 76 en innovación, fuimos mejorando al año 2021, luego mejoramos un poco más al año 2022, pero en el último ranking del año 2023 hemos retrocedido 11 posiciones porque deben saber que Perú tiene una coyuntura política eh, desde hace unos pocos años que lamentablemente ha hecho que bajen varios indicadores internacionales. Bueno, entonces, eh, esa es la realidad de Perú y de otros países de Latinoamérica. Ahora paso a, a analizar en general cómo evolucionan las tecnologías. Fíjense que me he alejado por un momento de cada uno debe estar pensando, cada uno de ustedes, su proyecto, su idea de, de, de su producto mínimo viable, ¿no? su, su innovación. Eh, por un momento quiero alejarme del, eh, de nuestro proyecto individual para, para pensar en la situación nacional, la situación mundial, eh, por un momento, y luego ya vamos a aterrizar nuevamente entendiendo, ¿no? reconociendo algunos aspectos de esta realidad en que se encuentran nuestros países y la realidad en que se encuentra la tecnología que viene avanzando exponencialmente en ese contexto internacional cómo es que nuestro emprendimiento puede ser del más alto nivel posible y solucionar problemas no solo de una entidad peruana como es este concurso en particular, sino quizá de otras entidades internacionales y ustedes van a poder, algunos de ustedes esperemos, tengan esta oportunidad de poder hacer un emprendimiento que solucione problemas fuera de Perú, que exporte sus servicios o productos, que traiga divisas a nuestro país. Eh, así que por eso es que estoy haciendo este el contexto internacional primero, para luego ya aterrizar a, a qué hacer concretamente. Ya. Quiero repasar este, esta secuencia que espero que cada uno de ustedes la conozca. No sé si aquí, se, seguramente en la preparación para este concurso ya han recibido información sobre esto, estos temas y, y, y o oh, usted ya lo conocía, pero eh, de estos tres términos, el tercero, es el menos entendido en nuestros países de Latinoamérica, por eso es que quiero hacer una pausa y hacer hincapié en esta terminología. A ver, eh, lo que ven en pantalla es la secuencia que, eh, por, sus por sus iniciales, en Perú se usan mucho esas iniciales I más D más I, que quiere decir investigación, más desarrollo, más innovación. También se usa las eh, siglas CTI que es ciencia, tecnología e innovación. En Perú existe un ente rector de ciencia, tecnología e innovación, que es el CONCITEC, ¿no? pues Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Eh, y en los demás países de Latinoamérica debe ser un poco parecido. Eh, primera aclaración que quiero hacer es que estos tres temas son muy distintos entre sí, son cosas totalmente diferentes entre sí. Yo he visto proyectos de innovación financiados por el gobierno peruano, donde uno es el líder de proyecto, el otro es el investigador principal, el otro son dos programadores y uno de ellos es el encargado de I más D más I. No sé si alguien de los que me escucha eh, ha tenido esa oportunidad de ver ese tipo de roles o cargos donde a una, a una única persona eh, le asignan el título de encargado o responsable de I más D más I. En mi opinión, es imposible que el mismo ser humano pueda hacer estas tres cosas, porque son tres cosas totalmente diferentes. Entonces, entro ya a definir. Investigación científica eh, es el trabajo que hacen los químicos, físicos, científicos de la computación, científicos de datos, en que descubren las propiedades de la materia, propiedades de los elementos. De la microelectrónica, cómo hacer chips con transistores más pequeños para que quepan más millones de transistores en un solo chip, a los algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Eh, ellos son los científicos que hacen investigación científica. ¿En qué tipo de entidades? En, usualmente en universidades, mayormente de, del primer mundo, eh, o centros de investigación o empresas privadas, Microsoft, OpenAI, obviamente ellos también hacen investigación y publican papers de los logros que tienen en su respectiva campo de la ciencia. Ese es un componente. El segundo componente es el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico, yo, yo me incluyo, por ejemplo, en este componente. ¿Qué, qué cosa es? Eh, somos mayormente ingenieros que hacemos experimentos, pilotos, prototipos, pruebas de basado en los descubrimientos científicos más recientes y nosotros conociendo también el, la posible demanda de mercado, conociendo la demanda de las entidades de gobierno, de las organizaciones privadas, de las personas naturales, más o menos teniendo una idea de qué tipo de necesidades o deseos ellos pueden tener, algunos desarrolladores tecnológicos. Hacemos nuestras pruebas, experimentos. A veces los prototipos funcionan, a veces no funcionan, o a veces sí funcionan, pero no es económicamente rentable o viable. No hay una relación costo-beneficio que merite lanzarlo al mercado. ¿Sí? Ese es el trabajo del desarrollo tecnológico. ¿Y dónde se hace usualmente? Eh, también a veces en universidades, eh, empresas de ingeniería. Eh, o otras empresas en general de tecnología. Y el tercer componente es la innovación, ya que es la innovación, aquí es donde quisiera que me presten atención, porque en Perú y quizás en otros países a nuestro alrededor se usa mal la palabra innovación. Esta secuencia que están viendo es la que permite que tengamos esta tecnología que estamos usando en este momento. Estamos usando Zoom computadoras, internet, eh, estamos, vamos a hablar ahora de inteligencia artificial generativa que incluye el chat GPT y muchas otras herramientas. Todas estas tecnologías que acabo de mencionar son fruto de esta secuencia. Alguien hizo investigación científica, luego hizo, alguien desarrolló prototipos y luego alguien lo lanzó al mercado mundial. La humanidad progresa porque tenemos adelantos tecnológicos que nos permiten trabajar más eficientemente, nos permiten entretenernos, nos permiten comunicarnos, tener en nuestro celular una variedad de información, consultar todo el conocimiento humano desde nuestro celular. Esas son las innovaciones que permiten que el ser humano progrese, la humanidad, la sociedad avancen, evolucionen, nos tracemos metas más avanzadas, solucionemos problemas de hambre, de salud, curemos enfermedades que si aparece de pronto una pandemia llamada COVID-19, en un año con el trabajo de muchos de estos científicos, desarrolladores de vacunas y empresas innovadoras que lanzaron al mercado las vacunas, es que estamos nosotros con vida y no se ha muerto toda la población humana por COVID-19, ¿no? Entonces, gracias a las innovaciones, que son nuevos productos y servicios que aparecen en el mercado cada vez mejor, cada vez más avanzados, cada vez más disruptivos y a precios razonables. Incluso algunas innovaciones son gratuitas. El chat GPT, que a muchos nos está ayudando, es gratis. El Google, el Gmail, es gratis. El WhatsApp es gratis. Pero son tremendas innovaciones que permiten que el ser humano progrese, permiten que las universidades, los alumnos aprendamos más, eh, hagamos mejores proyectos, mejores innovaciones, valga la redundancia. Entonces, eso es la palabra innovación es lanzar un producto nuevo al mercado mundial para que la humanidad pueda progresar y pueda evolucionar. Ya. Nuestros países de Latinoamérica hacen prácticamente cero innovación. Y a pesar que nos sentimos muy innovadores, si ustedes le preguntan a cualquier persona, a cualquier profesional, a cualquier empresario, ya sea pequeño empresario o sea un gran gerente corporativo, si ustedes le preguntan casi a cualquier profesional, ¿usted se considera innovador? ¿Qué le va a contestar? La mayoría va a decir que sí, ¿no? La mayoría va a decir que sí innova de alguna u otra manera, porque estamos confundidos con el significado de la palabra innovación. Innovar es lo que permite que la humanidad goce de nuevos productos y servicios avanzados, novedosos, que solucionan problemas, eh, generan entretenimiento, facilitan las comunicaciones, etc. Eh, los países, nuestros países de Latinoamérica, no proveemos. Al, a, a la sociedad, prácticamente ningún producto innovador. Perú, por lo menos, exporta mineral, exporta eh, verduras, eh, algo de algodón, eh, que son productos que tienen. El oro y el cobre tienen milenios de que ha sido descubierto. El algodón tiene medio milenio de que Perú es productor de eh, lana de, de auquénidos entonces quisiera transmitir esta eh, definición más precisa de qué cosa es innovación eh, una cosa es tener el espíritu innovador que todos lo tenemos bueno muchos sí lo tenemos otros no muchos tenemos espíritu innovador y hacemos cosas interesantes en nuestro trabajo diario incluso a su nivel estudiante hacen cosas tienen iniciativas novedosas hacen mejora continua eh, solucionan problemas, eh, implementan digitalización, modernización. Hay muchos adjetivos y muchos términos que se pueden utilizar para, que todo, para nuestras tareas que, eh, interesantes y positivas que todos hacemos. ¿no? Toda mejora siempre va a ser positiva, eh, pero no estamos haciendo innovación hasta el momento en que lo que hemos creado esté disponible para otros países, para parte de la sociedad. Este evento, Innovation Challenge, es una innovación, según esta definición que estoy transmitiendo. Es una nueva eh, oportunidad, es un servicio que brinda equipo para que estudiantes de una serie de, de universidades y de, de más de un país puedan participar de este tipo de capacitación, de presentar sus proyectos de, de mejora para la entidad eh, que está asociada al, al concurso, eh, puedan recibir este tipo de charlas. Entonces, Innovation Challenge es una innovación que, que trasciende las fronteras de nuestro país, pero de ese tipo de innovaciones que hagamos en Latinoamérica que trasciende las fronteras de nuestro país, son poquísimas y rarísimas. ¿no? ¿Sí? A ver, ¿Algún comentario por si acaso o discrepancia? Y ahora voy a ahondar más en este tema, ya analizándolo desde el punto de vista económico un ratito más, y de ella volvemos a, volvemos a nuestro tema de. Inteligencia artificial. Pero van a ver por qué motivo les estoy hablando de esto. Si sí, de repente por chat pueden hacer algún comentario. Si, si tienen alguna duda, comentario o discrepancia, bienvenido. Mientras sigo explicando qué tengo en pantalla. Este es un pequeño diagrama sencillo de el valor económico de una tecnología. Aclaro a qué me refiero con tecnología. En el contexto mundial que estoy tratando por este momento de referirme, el contexto mundial en que se hace investigación, desarrollo, innovación, etc., eh, utilizando obviamente tecnologías, eh, la palabra tecnología se refiere a una línea de conocimiento o una rama del conocimiento. Si ustedes buscan en un diccionario, yo de, hablo castellano-inglés, e he buscado en diccionario en castellano y en inglés, en varios diccionarios y el común denominador es que la palabra tecnología se refiere a una línea de conocimiento basada en descubrimientos científicos eh, pues habla de metodología pero en la práctica re debemos reconocer que en nuestros países de Latinoamérica cuando hablamos de tecnología hablamos de un producto que podemos adquirir sí para nosotros en la práctica si ustedes leen un titular en el periódico que dice Ministerio de Educación cuenta con la más avanzada tecnología ¿Qué quiere decir? Que acaban de comprar algo, ¿no? Si, si el ministerio o la empresa o la persona afirma tener alguna avanzada tecnología, ¿qué quiere decir? Que acaba de comprarla, ¿no es cierto? Ya, pero en el contexto mundial, la palabra tecnología no es un aparato que uno puede comprar, es una línea del conocimiento, una rama del conocimiento, eso es una tecnología. Y los productos tecnológicos son el fruto de ese conocimiento tecnológico, ¿sí? Los productos tecnológicos son el fruto del previo conocimiento tecnológico. Entonces, lo que tengo en pantalla es una, un ciclo de vida económico de un, un, una rama de conocimiento tecnológico que en sus tres primeros bloques, que son justo los mismos que acabo de hablar hace un momento, tiene investigación, luego desarrollo, luego innovación y luego viene una madurez y declive. Entonces, ¿a qué me refiero? la investigación científica para que pueda existir una tecnología, eh, por decir tecnología de la realidad virtual, tecnología del blockchain, tecnología de internet de las cosas, tecnología de robótica, tecnología de eh, ChatGPT, no tecnología como línea de conocimiento requiere investigación científica y eso cuesta dinero. Los científicos con sus mantile, mandiles blancos en sus laboratorios, sus, sus microscopios, etcétera, están este eh, trabajando muy duro y eso cuesta, hay que pagarles un sueldo, alguien lo tiene que pagar. Entonces, se, se destina dinero, se invierte dinero en investigación, entonces ven en la curva económica está, está negativa, ¿sí? es un dinero eh, que se gasta en esa investigación. Luego, el desarrollo tecnológico también cuesta dinero, hay que hacer, bueno, hay que pagar los sueldos a los ingenieros, hay que hacer los prototipos, experimentos y pruebas y muchas pruebas no funcionan. Entonces, ese desarrollo tecnológico también cuesta dinero y ven ahí que el, el dinero está más en negativo. Pero cuando llega el momento de la innovación, cuando eh, reitero la definición, innovación es lanzar al mercado un nuevo producto o servicio. Entonces, cuando llega el momento de la innovación y empieza a lanzarse al mercado los frutos de la investigación y el desarrollo, se lanzan algunos primeros mercados en el mundo. De repente se lanza en Tokio, Japón, en Hong Kong, en Boston, en Silicon Valley, Londres. Se lanza el producto para ver si empieza a tener una pegada, una acogida por parte del público. Y apenas se empieza a vender un poquito más, empieza a ser conocido, viene la etapa de madurez donde hay unos símbolos de dólar. Todos me imagino que coinciden en que los éxitos tecnológicos, los productos tecnológicos que, que llegan a ser utilizados y comprados por el mundo entero, generan tremendas ganancias económicas para las empresas que los crearon. Saben, deben tener ustedes claro que en este instante las empresas más grandes del mundo eh, ya no es como antes que era Coca Cola, no, otras empresas, Papitas, Lays, empresas que eran, eran empresas grandes hace dos, tres décadas. Eh, ahora son todas las los gigantes tecnológicos son las empresas más rentables del mundo porque esta etapa de madurez en la que ellos le venden su producto tecnológico al mundo entero les genera Increíbles ganancias económicas, ¿no? Viene esta etapa de madurez y al final viene una etapa de declive. Ustedes ya deben saber todo que existe la disrupción tecnológica. Eventualmente va a venir otra tecnología que lo va a reemplazar. Entonces ya llega un declive de esta eh, esta vida útil de una línea de conocimiento tecnológico. Sí, se entiende. Lo que acabo de decir no es nada nuevo. Me imagino que varios de ustedes ya tenían claro esto. No, no he dicho hasta ahora nada nuevo. Solamente quiero repasar y definir bien los términos. A ver, veo acá una pregunta en el chat. La voy a leerla. Dice: ¿Cómo se.? De, dice de Cristian Arturo. ¿Cómo se podría hacer una línea base para poder clasificar en qué estado se encuentra Innovación Madurez la tecnología que estoy desarrollando? Interesante. Ya voy, voy a seguir hablando de esto, Cristian. Justamente estoy en, en ciclo de vida. Eh, y después, si quieres, me vuelvas a preguntar si. Si aún no he respondido a tu pregunta, ¿sí? Entonces, este es el ciclo de vida para una línea de conocimiento tecnológico internacional, obviamente. Eh, y tengo acá como referencia, ya sé que puede haber aquí algunas personas que me escuchan que no son de Perú. Si son de Latinoamérica, un poco parecido está la situación en el resto de países de Latinoamérica, excepto Brasil. Brasil es un país bastante adelantado. Los países que hablamos español en Latinoamérica, casi todos caemos en esto mismo, que. ¿A qué me refiero? En que cuando en el mundo se hace investigación de microelectrónica, de eh, telecomunicaciones, ondas electromagnéticas, eh, para, crear, para crear, por ejemplo, un Wi-Fi más rápido o celulares 5G, 6G, etc., en nuestros países de Latinoamérica no nos involucramos, ni, ni nos preocupa, ni nos interesa saber lo que se viene investigando en, en los laboratorios del primer mundo, el desarrollo de los prototipos, experimentos, cuando alguien. Alguien debe estar ahora investigando celulares que en vez de 5G sean 6G o Wi-Fi que en vez de tener cientos de megabits tengan miles de megabits, o sea, gigabits. Eh, o incluso de repente ya está lanzado en el mercado, de repente en, en, en Boston, en San José, California, ya están a la venta algunos productos súper avanzados, pero no están a la venta aún en Latinoamérica, entonces ni nos enteramos. Recién cuando está esos países a la venta en, en muchos países del mundo llegan a Perú a los demás países de Latinoamérica, este recién nos enteramos. Están a la venta en los supermercados o en el periódico vemos un artículo sobre eso. Recién nos enteramos y lo que hacemos algunos ingenieros, yo mismo me incluyo, yo soy ingeniero acá en Perú, es apenas nos enteramos que ha aparecido una nueva tecnología, hacemos alguna pequeña adaptación eh, para una necesidad local. Entonces yo le vendo el servicio. A, a un banco grande en Perú, a una empresa minera, a un ministerio, y hago una venta grande de mis servicios o el producto que he vendido, ¿no? Y tengo una madurez, digamos, los ingenieros en Perú tenemos una etapa de madurez vendiendo dentro de nuestro país eh, algunas soluciones con nuestros productos eh, y ganamos algo de dinero, pero obviamente el dinero que nosotros generamos con nuestras innovaciones eh, locales, es muchísimo menor, obviamente, que el dinero que gana eh, Microsoft, IBM, Amazon, Google, eh, Facebook, etc. ¿sí? Bueno, esta es nuestra realidad. aquí ya estoy terminando con el componente pesimista o que parece pesimista, porque ya viene la oportunidad que le quiero salvar. Pero no sé si es tu mensaje o ¿no? no. No, creo que no. Eh, esta es nuestra realidad. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para de pronto adelantarnos uno o dos segmentos eh, y estar al nivel de la investig entre investigación y desarrollo? Normalmente no se puede, es bien difícil, mejor dicho, es imposible, porque eh, para hacer investigación de nivel mundial o desarrollos requiere gran inversión, requiere científicos, eh, centros de desarrollo, centros de investigación, microscopios electrónicos sofisticados cosas que no tenemos en los países de Latinoamérica entonces no se puede eh, no es una culpa ni del gobierno ni de las universidades ni mucho menos de la juventud eh, es una realidad sí hasta aquí eh, no no estoy echando culpa a nadie estoy simplemente mostrando una realidad que puede cambiar y ahora voy a explicar un poco más adelante lo positivo y la tremenda oportunidad que tenemos ante esta realidad que es eh, ha venido siendo un poquito penosa, de pronto se nos presenta una respuesta, una solución a eso, que pueden aprovecharla ustedes. Este mapa me pareció curioso, este es un diagrama. Eh, a veces uno en nuestro emprendimiento, ustedes que tienen espíritu emprendedor, yo también yo he creado empresas varias veces, eh, la mayoría me ha ido mal, una que otra me ha ido más o menos bien. Eh, entonces, eh, uno siempre... Ve lo que está frente a nosotros. Tratamos de hacer algunas ventas cada uno de nuestro país, pero fíjense el tamaño de la economía. Este gráfico es el, eh, el tamaño de las economías de cada país del mundo, graficado en, con áreas en proporción a la economía. Ven que las economías de Estados Unidos y de China son gigantescas, si del orden de millones de millones de dólares. Es el tamaño de su economía. Quiere decir que en esos países circula esa cantidad de dinero cada, cada año. Eh, y nuestros países, fíjense, Latinoamérica está al lado izquierdo, en esa sección color morado. Todo lo, el triangulito morado, eso somos Latino, toda Latinoamérica junta. Y dentro de Latinoamérica, el más grande es Brasil. Brasil sí, realmente es un país que, que ha progresado bastante mucho. Ellos muchos se dedican a la ciencia, tienen muchos doctorados en, en ciencia de datos, en inteligencia artificial, y ellos están, están bien encaminados. Y luego sí Argentina, que es un país grande también. Pero los demás países, miren lo chiquito que estamos, ahí ven a Perú, están ahí nuestros países vecinos, Chile, Ecuador, Colombia. Eh, ese es el tamaño de nuestra economía. Lo que el punto que quiero hacer es, si nosotros que tenemos el espíritu emprendedor, queremos emprender y, y hacer nuestra startup y vender un servicio, un producto novedoso, eh, si queremos venderlo dentro de nuestro país, vamos a ganar un cierto dinero, vamos a mantenernos, tener... Un automóvil, de repente una casa, ¿no? Pero si apuntamos al mercado internacional, ¿creen que habrá un poquito más de dinero? ¿Creen que habrá muchísimo más dinero? Si le atinamos a un producto que pueda tener demanda en Estados Unidos, incluso en China, o en algún país. Mira los países de Europa. Cada uno de los países de Europa es casi el tamaño de toda Latinoamérica. Casi. Si le logramos vender algo a Francia, este dices el tamaño de Francia compró con el tamaño de Perú, más de 10, 10 veces más de tamaño. Entonces nuestras ventas podrían ser 10 veces más grandes. Y si le logramos vender a Francia, lo más probable es que también nos compren en Inglaterra, Alemania, España, Italia etc. etcétera, y ahí hacemos un negocio 20 veces, 50 veces más grande que lo que hubiésemos hecho solamente en nuestro país. ¿Sí? Entonces tener esta hacer una pausa en nuestro trabajo y, con, y prestar atención a qué está pasando en el mundo, de qué tamaño es el mundo, de qué tamaño es la economía mundial, amerita este, esta pausa, porque si le atinamos a, un, a satisfacer una necesidad, no, no de nuestro país, sino de una necesidad que hay en otros países y lo logramos vender, el dinero que vamos a ganar es 10 veces, 20 veces, 50 veces más. Eh, y no es solamente por el tema de dinero yo yo soy profesor es un yo tengo una motivación intelectual de, de eh, desarrollar mi propia capacidad ver que mis alumnos tengan la capacidad de proveer un servicio al extranjero eh, y ser compensados económicamente por su logro no es un tema solo de, por dinero no eh, así que esto es el tamaño de la economía mundial a cual amerita que le presten atención por si le atienden a ustedes a un servicio que le pueden brindar a ellos. Ahora sí, habiendo hecho estas introducciones sobre la situación de la innovación e investigación y temas del contexto mundial, volvemos a la inteligencia artificial. ¿Cómo encaja la inteligencia artificial en todo esto? Pero mejor aún que eso, ¿cómo encajan ustedes? ¿Ustedes cómo encajan en todo lo que estoy hablando? Vamos a llegar a eso en un ratito. Hace como año y medio apareció el ya famoso ChatGPT. No ha sido el primer exponente de la inteligencia artificial generativa, porque ya existía Midjourney, ya existían otros, pero ha sido el que causó la explosión de, de esta rama tecnológica llamada inteligencia artificial generativa. ¿Por qué se llama generativa? Porque genera cosas. Aquellos de ustedes que saben programar, obviamente conocen el machine learning, el deep learning, el reconocimiento de imágenes, etcétera que son ramas de la inteligencia artificial muy avanzadas y especializadas en estas tareas de encontrar patrones, encontrar similitudes, encontrar relaciones entre un conjunto de datos y otro conjunto, encontrar patrones, etc. Entonces, ya existía una serie de ramas de la inteligencia artificial, pero lo que acaba de explosionar y de pronto está llegando a todos los sectores y muchísima gente ya la está usando es la IA generativa generativo porque genera textos, genera imágenes, genera videos, genera poesía, genera canciones, genera cosas increíbles. Si alguien de ustedes trabaja en el campo de la biología, eh, genera también patrones de moléculas, eh, medicinas para enfermedades, las genera. En vez de que sea un biólogo que él en su laboratorio está craneando cómo, cómo curar una enfermedad, Envidia y otras entidades ya tienen sus modelos que pueden generar. Eh, eh, medicinas que curen enfermedades. Bueno, aquí en pantalla tenemos una, un resumen de un artículo que yo escribí en enero del año pasado, cuando recién había aparecido el chat GPT, al poco tiempo. Y, y, estaba, y, y existían estas otras herramientas como Midjourney, el generador de gráficos, que originalmente era gratuita y que ahora ya cuesta. Lo que ven en pantalla es como en mi artículo yo estaba escribiendo de que esta disrupción tecnológica de la IA generativa es comparable a la invención de la imprenta de Gutenberg que ocurrió, ocurrió hace cinco siglos. Eso es lo que yo escribí en mi artículo. Y que es comparable a la invención del Internet y que es comparable a la invención de la computadora personal. Ese es el nivel de disrupción que va a causar en la vida cotidiana de las personas y en el destino de, de la historia de la humanidad. Eh, entonces, cuando está escribiendo, a mí me ocurrió, ¿será posible... Crear una única imagen, que venga en pantalla el resultado de eso, crear una única imagen que sea una mezcla de la imprenta de Gutenberg, la, el Internet y la computadora personal. Si yo a un diseñador gráfico, no sé si aquí hay presente algún diseñador gráfico o algún artista, si yo a un artista, diseñador gráfico, le pido que me cree una imagen que transmita esos tres conceptos tan distintos entre sí de la imprenta de Gutenberg, el internet y la computadora personal. Eh, algún artista me hubiera dicho, no se puede. Otro, ok, hubiera trabajado en eso, hubiera dedicado de repente un número de horas a hacer algunos bocetos y a los pocos días me hubiera traído algún resultado, alguna propuesta y obviamente me hubiera cobrado por su servicio, ¿no? Bueno, lo que ven en pantalla, que es una imagen bien detallada, está un poco chiquita acá en pantalla, pero es bastante detallada. Me tardó 40 segundos en obtenerla y fue gratis. Un millón en ese tiempo era gratis y hasta ahora muchos generadores gráficos siguen siendo gratis. En 40 segundos puedo obtener un arte que el 98% de seres humanos no es capaz de crear. Yo no soy capaz de, de ninguna manera de crear nada remotamente parecido a esta imagen. Yo soy ingeniero, yo no soy artista. Eh, y el de los que sí son artistas y creativos y diseñadores gráficos, aún así, quizás no todos hubieran creado una imagen con este nivel de creatividad. Eh, y esto fue gratis hace año y medio en 40 segundos. Luego, ese año, Bill Gates y una serie de otros expertos, yo tengo acá una pequeña, una pequeña colección de citas importantes que hablan de la magnitud de lo que está pasando. Bill Gates, para esta fecha de marzo del año pasado, él compara el, el impacto que está teniendo la inteligencia artificial con el impacto que tuvo la creación del microprocesador, la computadora personal, el Internet y el teléfono móvil. Eso dijo Bill Gates. Es más, él, en ese mismo artículo, él, él acuña un término que es la era de la inteligencia artificial. Bill Gates afirma que no es, que, no es que la tecnología está llegando a la era de la inteligencia artificial, él se refiere a que el ser humano, la historia del ser humano, acaba de empezar la era de la inteligencia artificial. Luego, al mes siguiente, el año pasado también, el CEO de Google dijo algo más impactante aún, dijo que esta inteligencia artificial tiene un impacto en la humanidad. Comparable a la invención del, al descubrimiento del fuego, de la electricidad y del Internet. Eh, eh, Permiso, es impactante. Lo, yo repito esto cada vez que ven la charla y no deja a mí mismo de impactarme. Imagínense ustedes, cada uno de ustedes que me escucha que tiene un espíritu emprendedor e innovador. Imagínense que estuviésemos en este momento en la época del descubrimiento de la electricidad. ¿Sí? Imagínense que estamos hace un, más de un siglo, en, en la época en que de pronto se descubre una cosa llamada electricidad, que puede generar iluminación, que puede generar movimiento. Entonces, si nosotros somos la gente que tenemos este espíritu de crear, de innovar, de vender, eh, de ganar dinero, eh, y de pronto inventan esta cosa llamada electricidad, y, y reconociendo que cada uno de nosotros está en distin distintos campos, algunos de ustedes... Están en el campo de la psicología, administración de empresas, ingeniería civil, medicina, eh, historia, historiadores, filósofos, en cualquiera de nuestros campos. Si viviéramos en el tiempo del descubrimiento de la electricidad, ¿acaso no habríamos hecho una pausa en nuestros respectivos trabajos, en cada campo muy distinto que cada uno de nosotros hace? Una pausa. ¿Qué es esto de la electricidad? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Qué se puede hacer con eso? Y si cada uno de los que en esa época eran los psicólogos, administradores, no sé si habían esas carreras, sí, creo que sí, ¿no? Cuando se inventó la electricidad, ya habían creado todas esas carreras, eh, ingenieros civiles, arquitectos, eh, educadores, eh, politólogos, cualquier carrera. Y de pronto y averiguan de qué se trata esto de la electricidad y se involucran en proyectos relacionados al uso de la electricidad en su respectivo campo. ¿Sí? El que era una enfermera, un médico, ve la manera de usar la electricidad en algo relacionado a la salud, para empezar a iluminar su quirófano, para poder hacer operaciones de noche, eh, cosas sencillas que ocurrieron cuando se inventó la electricidad. Eh, los que eran herreros de caballos, algunos de ellos evolucionaron a fabricantes de automóviles. Eh, Cualquiera de nosotros que hubiera vivido en esa época de cambio histórico por, la, por el descubrimiento de un fenómeno que, es, que en efecto revolucionó y transformó completamente el mundo, eh, todos los que en ese momento se involucraron en proyectos relacionados a la electricidad eh, son los que tuvieron éxito inmenso, ¿no? crearon empresas, fabricantes, General Electric empresas que se crearon para aprovechar este nuevo descubrimiento de la electricidad. Bueno, actualmente cada uno de ustedes, sean jóvenes estudiantes o jóvenes profesionales o profesionales con experiencia como yo, de pronto se nos dice, se nos hace ver que estamos viviendo un cambio histórico, que la humanidad acaba de empezar una nueva etapa de la historia del ser humano, que es la llamada la era de la inteligencia artificial. Entonces amerita que hagamos una pausa, sea cual sea nuestra especialidad, sea cual sea nuestro trabajo, y prestar atención a de qué se trata esta nueva tecnología de la inteligencia artificial, especialmente la generativa, de qué se trata, cómo se puede usar, cómo se puede aplicar a mi campo del derecho, eh, campo del turismo, de, de la agricultura, de la minería, sea cual sea el sector en que ustedes están, en qué se puede aplicar este eh, fenómeno tan disruptivo. Eh, entonces, cualquiera de ustedes que se logre involucrar en un proyecto, en una línea de trabajo con la inteligencia artificial generativa, le va a ir tremendamente bien, porque esto es un elemento de cambio histórico. Todas las entidades, todas las profesiones, eh, los productos y servicios, todo va a involucrar inteligencia artificial. Entonces, Aquellos de ustedes que sean los primeros a involucrarse en ese tipo de proyectos, les va a ir súper bien. Incluso a nivel internacional, porque este, este fenómeno acaba de ocurrir, esta cita de, de, que estamos leyendo en pantalla de Pichai es de hace un año nada más. Así como alguno de ustedes puede estar escuchando estos temas por primera vez, espero que casi nadie, pero si alguno de ustedes por primera vez está captando la magnitud de, de este fenómeno, está un año tarde nada más, ¿no? Como referencia, si yo de pronto veo que a mí me interesa la robótica, digo, ah, qué interesante es esto de la robótica, quiero dedicar mi vida a la robótica, pues ya nos llevan 50 años de ventaja a Japón, ¿no? En Japón hace 40 años ya hacen robots eh, más impresionantes de lo que actualmente se hacen en, en nuestros países de Latinoamérica en los cursos de robótica que hay, ¿no? Japón nos lleva 50 años de ventaja en robótica. Entonces, si yo quiero dedicar mi vida y mi negocio a la robótica, este, el mundo entero me lleva 50 años de ventaja. En cambio, en la IA generativa, a lo más nos llevan un año de ventaja, porque esto acaba de aparecer. Es lo más reciente, es lo más nuevo. Pueden ustedes aún involucrarse en proyectos de envergadura internacional, porque la herramienta, el fenómeno en el cual se basa estos nuevos productos, acaba de aparecer. Hace una semana, un poquito más, apareció el nuevo GPT-4O, por dar un ejemplo. Que también es una nueva generación disruptiva que conversa con el usuario, no solamente maneja chat. Eso tiene aplicaciones en educación, en psicología, en, en, en una entidad de gobierno, en atención al ciudadano. Eh, el primero que implemente un proyecto puede ser el primero que lo venda a 10, 20, 50 entidades. ¿no? Bien, sigo. Entonces, les decía, habrá sido buen negocio en esas épocas especializarse en esos temas cuando aparecieron. Espero que estén de acuerdo conmigo que sí. Okay. Ahora, si alguien me cree y me cree la magnitud histórica que eso está teniendo y se pregunta, ¿pero cómo así de pronto ha aparecido? ¿Cómo, cómo de un día para otro o de un año para otro ha aparecido esta revolución de la IA generativa? Eh, a ver, les voy a contar un poquito de, de la historia, resumidamente. La, los que saben matemática saben la diferencia entre una curva exponencial y una curva, o digamos, y una función lineal, ¿no? Una función lineal, como está en pantalla, avanza en, a un ritmo, no el, el ritmo de avance, el ratio de avance es constante y se forma una línea recta eh, en su magnitud. En cambio, una función exponencial puede empezar de una manera que parece muy lentamente. Si sí, ven en pantalla el lado izquierdo de la curva exponencial, avanza en una magnitud muy pequeña, pero sigue acelerándose y sigue acelerándose y sigue acelerándose y cambia su curvatura y se dispara hacia arriba. La inteligencia artificial sigue manteniendo un comportamiento exponencial. La inteligencia artificial que suena aún muy moderna, suena incluso futurista, resulta que tiene 70 años de antigua. Repito, los términos inteligencia artificial, machine learning, deep learning, redes neuronales, existen hace 50, 60, 70 años. Claro que no se hablaba de eso, porque eso justamente se daba en algunos centros de investigación, en. Eh, científicos de, de la computación, en, seguramente en, en California, y eso ha ido avanzando exponencialmente. Pero el público en general ni nos enteramos porque estaba en la parte de la curva exponencial del lado izquierdo, que no tiene una magnitud muy alta, no llega a muchísimas personas, está en un grupo reducido. Pero bueno, la inteligencia artificial ya pasó eh, al... Al lado derecho de esta curva ya es algo muy visible y un punto importante que quiero hacer, sigue creciendo y sigue acelerándose. Si alguno de ustedes, algo de lo que ha aparecido en el último año de inteligencia artificial, si algo les ha sorprendido, si algo les ha parecido increíble, si algo les ha impactado, proyectense a que lo que va a seguir ocurriendo en las próximas semanas y meses es más impactante aún. Y si alguno de ustedes, más bien, no le, por alguna razón, es escéptico, no le sorprende el chat GPT, no le sorprende Leonardo que crea imágenes, no, no le parece algo impresionante, está bien. Le puedo apostar que en poquitas semanas o meses, ahí sí va a aparecer algo que a usted sí le parezca impresionante. Porque el ritmo de crecimiento de la inteligencia artificial sigue siendo exponencial, no se está desacelerando. Lo que sea que hay ahora, que yo creo que es impresionante. No es nada comparado con lo que va a haber dentro de tres meses, seis meses, un año más. Lo que va a haber dentro de un año más va a ser muchísimo mejor que lo que hay hoy. En ningún ramo del conocimiento humano o de la tecnología, algo avanza tan rápido. No existe, nunca ha existido. Los iPhones, la gente paga miles de soles por su iPhone. Varios de ustedes que me escuchan deben tener su iPhone. ¿Qué mejora tiene su iPhone último con respecto al anterior? Casi nada. Pero claro, ustedes se compran un iPhone no, nuevo. Eh, pero realmente la mejora respecto al anterior es, muy, es pequeña. ¿no? ¿Qué, qué, eh, ¿Cómo se compara un iPhone de ahora con un iPhone de hace tres años, de hace cinco años? El iPhone de hace cinco años todavía maneja todas las, las aplicaciones principales, toma fotos aceptables, es re, re, razonablemente rápido. Eh, entonces, esas tecnologías que son carísimas, que la gente paga bastante por eso, no muestra un crecimiento exponencial eh, y los avances se dan cada uno, dos, tres años, los avances más significativos. Pues en este campo de la IA, el avance es cada semana. Yo estoy, y ojalá que algunos de ustedes también, yo trato de mantenerme al día, trato. Eh, hace diez, diez días, cuando fue el lanzamiento del ChatGPT-4o, yo estuve viéndolo en vivo, ¿no? Para enterarme de qué se trata. Impresionante. Pero al día siguiente era el lanzamiento de Google, de las nuevas herramientas de Google. De repente alguno de ustedes la vio. A mí no me quedó tiempo, por ejemplo, porque ya había estado dedicado a ver el, el día anterior, entonces tenía otras tareas que hacer. No pude ver el lanzamiento de Google, que era al día siguiente. Que también ha lanzado unas cosas de Astra. O, o, en, mis, mis amigos me están contando, ¿no? Felizmente tengo un conjunto de. de colegas que también está tratando de mantenerse al día, entonces ya me contaron un resumen, pero me falta a mí mismo ponerme al día y esto ha ocurrido hace ocho días y ya estoy, ya estoy atrasado y desfasado en ocho días que no he prestado atención. Ahora, otra manera de corroborar si alguien no me cree que el crecimiento es exponencial, es los más jóvenes, obviamente todos saben que... Existe el juego de ajedrez, espero que varios de ustedes lo jueguen. Pero bueno, en décadas pasadas uno sabía quiénes eran los campeones mundiales de ajedrez. Actualmente ya no hay, ¿no? Pero antes uno sabía que existía un Kasparov, había un Karpov, que eran los campeones mundiales de ajedrez. Y, y era el, el, siempre la rivalidad y lo, las partidas que, que jugaban en los campeonatos, era hacía noticia. Eso fue hasta el año 97, en que en el año 97 un sistema de IBM venció al campeón mundial de esa época Kasparov y desde ese día ningún ser humano ha podido ganar a la computadora en ajedrez pero quedaba luego del ajedrez un juego eh, un juego en el cual el ser humano aún le vencía a la, maquina, a la máquina que era el juego chino que se llama Go tuvo que pasar 20 años para que un sistema de Google pueda vencer al campeón mundial de Go Tuvo que pasar 20 años del desarrollo de la inteligencia artificial que acababa de vencer al campeón mundial de ajedrez, pero no podía vencer aún al campeón mundial de Go. Pero bueno, en el año 2017 ya ese sistema de Google venció al campeón mundial de Go, que era un coreano, y a partir de ese día ningún ser humano le puede ganar a la máquina, ni en Go, ni en ningún juego. Ya no queda ningún juego de mesa en el cual un ser humano pueda ganarle a una computadora. Estos avances de la, este ejemplo del avance de la IA tardó 20 años. Hasta hace poco, hasta hace 2017. No es hace, hace mucho. Luego, el GPT, que es eh, eh, tan novedoso, existe en eh, 2020, 2021, ya estaba haciendo noticia. En esa época yo leí esta noticia cuando apareció. Que resulta que había un blog que tenía artículos, tenía seguidores. Y todo ese texto de los artículos del blog habían sido creados por la herramienta GPT-3. No había el 3.5 ni el 4 que tenemos ahora, ni el 4O, sino era el GPT-3. Y eso no estaba liberado al público, era a nivel experimental. Y uno de los experimentos que hicieron era hacer un blog que llegó a tener miles de seguidores. Y no era cualquier blog, era un blog de tecnología. Encima los seguidores eran gente que entendía el tema y ni así se dieron cuenta que era un blog generado por un chatbot como GPT-3. Esto fue en el año 2020. Luego, en el 2022, esta imagen que ven en pantalla, hizo noticia porque la creó este usuario en Midjourney. En esa época ya existía Stable Diffusion, existía Midjourney y uno que otro adicional, eran estos generadores gráficos. Y, pero esta persona no quiso hacer trampa. Esa persona tenía una honesta curiosidad si estas imágenes creadas de por la inteligencia artificial, eh, eran de un nivel artístico. No sé si aquí me está escuchando a alguien que sea artista, que quiera comentar. Eh, esta persona tenía una curiosidad si el, eh, el mérito artístico de estas generaciones podía ganar un concurso de arte y ganó primer premio. Inmediatamente la persona reconoció que él no hizo la imagen, que era una imagen generada por computadora. Eh, para que vean el nivel de creatividad ...que tenían estas herramientas... ...esto ocurrió un par de meses antes de que apareciera el chat GPT. Eh, luego... ...a los a lo que han visto... ...de repente los más jóvenes no lo han visto... ...pero la gente de mi generación... ...todos vimos la película Terminator 2... ...espero que algún joven aquí presente también la haya visto... Eh, ...pero para la gente de mi generación... ...esa película fue impactante... ...Terminator 2 en que la... Eh, ...viene un robot... ...del futuro, viaja en el tiempo que por fuera parece humano, es el actor Arnold Schwarzenegger y trata de proteger al joven John Connor de otro robot que ha venido para eliminarlo, para que él no, él no se enfrente a las máquinas que van a dominar el mundo en el futuro. Bueno, en esa película hablan de una fecha en que en esa fecha eh, toma conciencia el sistema Skynet. En, en, en la película hay una fecha en la cual el sistema Skynet de pronto toma conciencia. Y toma la decisión de apoderarse del mundo y de, de, al mundo destruir a la raza humana, etc. Bueno, si quieren tomar nota de alguna fecha importante, ustedes tomen nota 30 de noviembre del año 2022. Esa es la fecha en que apareció el ChatGPT. Este es, esto que tengo en pantalla es el artículo de lanzamiento del OpenAI, donde anuncian que acaban de lanzar una cosa llamada ChatGPT. Recuerden las estadísticas en cinco días tuvo un millón de usuarios. Y no, ellos no, no, no hicieron publicidad. En cinco días tuvo un millón de usuarios. Nosotros lo que hemos vendido, algo todos ustedes que han hecho una venta de cualquier producto o servicio, de pan con hot dog o software, ya. en cinco días, ¿cuántos clientes nuevos pueden tener? Bueno, ellos tuvieron en cinco días un millón de usuarios y a los dos meses tuvieron 100 millones de usuarios. Eh, entonces, esto fue la, el detonante de la explosión del impacto de la inteligencia artificial generativa. ChatGPT no es el primer producto de IA generativa. Me, acabo de mencionar que ya existía Miss Journey, Stable Diffusion otros generadores de gráficos. Eh, pero es el que detonó que de pronto el público eh, masivamente nos enteramos que esto existía. ¿no? Ahí no queda. En febrero del 2023, ya hace más de un año, el mismo OpenAI, act actuando de manera responsable, habla de la AGI. AGI es eh, las siglas de la Inteligencia General Artificial, lo cual no existe. No existe la AGI aún. No existe. Hay proyecciones. Algunos dicen que va a existir dentro de 20 años, 15 años, 10 años. Yo sigo a un youtuber que él está seguro y él insiste que va a aparecer en año y medio. La inteligencia general artificial es la inteligencia que es como el ser humano, que tiene eh, opiniones, tiene preferencias, tiene sus propias ideas, toma sus propias decisiones. Eso no existe aún, pero va a existir. Y. Y ustedes, jóvenes que están estudiando una carrera profesional, van a tener, van a tener que competir laboralmente contra estas AGIs. ¿no? Por ejemplo, en marzo del año pasado apareció ya, este no, es, este no es el único reporte. Este es, creo que fue el primero reporte de este tipo en el cual ellos evalúan carrera por carrera y hacen un estimado de qué tanto esa carrera se va a ver afectada por la inteligencia artificial generativa. En el cuadro de la derecha ven que. En varias de ellas dice 100%. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo cotidiano, ¿no? el trabajo del día a día de esas carreras, eh, no es que la carrera va a desaparecer, eso no dice este, este, este estudio. La carrera va a seguir existiendo. Pero el día a día del trabajo de esos profesionales va a cambiar en un 30%, 60%, 80%, 100%, porque ahora ellos van a utilizar herramientas de IA generativa. ¿no? la IA generativa va a ser parte de su trabajo y ellos van a hacer otra parte del trabajo. Pero si la herramienta hace la mitad del trabajo, yo pienso que las corporaciones van a contratar a la mitad del personal de esa profesión para que cada persona empleada en esa profesión con la IA hace el doble, el triple del trabajo que lo que antes podía ser solo un profesional. Entonces, esto es un motivo de preocupación que ustedes deben tener una... Válida preocupación del futuro de sus carreras, eh, porque estas herramientas estamos estamos ahora en GPT-4, GPT-4. Algunos de ustedes están en tercer año de estudios, cuarto año de estudios. Para cuando termine su carrera, va a haber el GPT-6. El GPT-6 va a ser más inteligente que ustedes y que yo. Yo, ya en, en dos años, cuando el equipo quiera un expositor para hablar de innovación, ya no me va a llamar a mí, va a llamar al GPT-6. Y el GPT-6 va a dar una charla de innovación mejor que la mía. En dos años nada más. No sé qué voy a vivir yo. Este, así que es, es una preocupación válida para nosotros, eh, los que esperamos tener un sueldo por nuestro trabajo. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Ahora, felizmente para ustedes que tienen el espíritu emprendedor e innovador, ustedes pueden ser los que generen estas disrupciones. Ustedes presten atención a eso. Eso es lo que estoy tratando de decir en esta presentación. Ustedes presten atención a esta herramienta. No para usarla solamente para ustedes, no para que ustedes usen ChatGPT para hacer sus tareas. Eso, eso es lo de menos, eso a mí no me preocupa. Lo que yo les, trato, les estoy tratando de transmitir es que estas son herramientas potentísimas para que ustedes puedan crear sus propios productos y servicios. Y ahora en un ratito les digo unas pautas de cómo empezar. Eh, porque va a haber disrupción. Y ojalá que sean ustedes los que causen y generen esa disrupción, que ustedes creen los nuevos productos. Va a dar un poquito de pena de que despidan a otros profesionales, eh, pero yo prefiero que sean ustedes los que emprendan este, y a que sean ustedes los que son despedidos. ¿no? Aquellos de ustedes que les gustan los gráficos 3D y los videojuegos, deben saber que hay dos motores de, 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 de imágenes de 3D para videojuegos grandes, que son eh, Unity y Unreal Engine. En marzo del año pasado, Unity ya permitía crear objetos y modelos 3D, incluso escenarios completos 3D, redactando la descripción del escenario y esta inteligencia artificial creaba todo el escenario. Y al mes siguiente, creo que en Real Engine hizo lo mismo. Eh, así que esto poco a poco está impactando una serie de industrias y estas noticias que les estoy contando son del año pasado. A ver, estoy leyendo un comentario de Eric, dice un dato. Chat GPT vinculado a WhatsApp y puede hacer maravillas, responde automáticamente, vende productos, trabaja 24/7, sí, y gratis, ¿no? Así es. Cualquiera de ustedes que tiene un negocio, ya sea pequeño o trabaja para una corporación grande, eh, todas eh, tienen que aprovechar esta herramienta para facilitar sus ventas, facilitar el servicio. Eh, son tremendas oportunidades de proyectos de innovación para, para cada uno de ustedes, sin que sean programadores. Todo proyecto de innovación, todo proyecto de disrupción, obviamente requiere alguna persona tecnológica, pero también requiere expertos en cada campo. Los productos tecnológicos son para ser vendidos a algunos sectores, a algunos tipos de empresas, y todo proyecto requiere un especialista en esos campos, de la agricultura, de la, de la educación, del arte, de la psicología. Eh, ciencias políticas, el derecho, todo proyecto de alta tecnología requiere especialistas en el, en el campo de, de aplicación para que el proyecto realmente solucione alguna necesidad. Entonces, cada uno que me escucha, sea cual sea su, su especialidad, puede involucrarse en proyectos disruptivos de esta nueva alta tecnología. Y si quieren deprimirse un poquito más, este, en mayo, hasta o ya tiene un año, 22 de mayo, ¿no? En el, casi un año exactamente. OpenAI también en mi opinión de, actuando de una manera responsable, eh, eh, emite este mensaje para los gobiernos que le dice a los gobiernos que ya se vayan preparando ya no solo para la inteligencia general artificial, sino para la superinteligencia. La superinteligencia se define como una inteligencia muchísimo mayor a la del ser humano o a la del AGI. ¿Sí? OpenAI y otros laboratorios ya están trabajando no solo en el, el AGI, sino también en la superinteligencia. En, contra, esta, en, contra este tipo de ente, nosotros no podemos competir. Justamente por definición, la superinteligencia es mucho más inteligente que un ser humano y que incluso que la AGI. Eso no existe. En, ¿Cuándo va a existir? No se sabe. Pero si OpenAI ya escribió esta recomendación para los gobiernos. Eh, bueno, en este concurso hay una entidad de gobierno involucrada, así que si algún funcionario me escucha, presta atención. Eh, los gobiernos en el mundo entero siempre son lentos. Todo gobierno de todo país siempre es burocrático, siempre es un poco lento. Digamos que un gobierno se tarde 10 años en que identifica una necesidad de una nueva ley y digamos que se tome su tiempo de evaluar, investigar, eh, debatir y... Y al final termina emitiendo una ley, digamos que tarde 10 años. Si OpenAI hace un año publicó este artículo anunciando, que, digamos recomendando a los gobiernos que se preparen para esto, yo estimaría, mi conjetura es que dentro de nueve años puede ya estar apareciendo esta super inteligencia, en mi conjetura. ¿no? Así que ustedes, los jóvenes que me escuchan, cuando sean menores que yo, yo soy un profesional, sigo tratando de ganarme la vida como profesional. Cuando ustedes sean más jóvenes de lo que yo soy ahora, van a tener que competir contra la FGI e incluso contra la superinteligencia. Eh, va a estar interesante esa situación, no sé cómo va a ser, pero bueno, ustedes tienen esta oportunidad de ser ustedes los que lideren esas innovaciones justamente y no que lleguen a ser víctimas y sean desplazados ¿no? por estas disrupciones. Los emprendimientos de ustedes van a hacer estos que van a causar la disrupción. Ahora, entonces, cómo pueden ustedes ser parte de todo esto? Sí, espero que primero me crean el contexto, me crean que se vienen tremendas disrupciones de nivel histórico y que les dé no, en su espíritu. Estoy eh, 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 confiado en que justamente los que participan en este concurso no son cualquier tipo de jóvenes, son jóvenes que tienen ese espíritu distinto al promedio, distinto a la mayoría quizás ustedes sí creen se sienten capaces, y si sienten los deseos de ser parte de estos cambios históricos, voy a tratar de darles algunas sugerencia de cómo hacer para ustedes ser parte de estos cambios históricos recuerden este gráfico de la curva que tenía estos bloques de innovación de, perdón, investigación, desarrollo e innovación de ahí la madurez que genera más dólares y al final el declive. Recuerden que les mostré ese gráfico, en, esa curva en rojo de Perú y otros países de Latinoamérica que... Latinoamérica, de pronto se puede saltar a ese punto. Y aquí quiero hacer una pausa y preguntarle su opinión. Me creería que después de todo el contexto un poco pesimista que les he dicho que Perú y los países de Latinoamérica no somos realmente partícipes ni de la investigación a nivel mundial, ni del desarrollo a nivel mundial, ni de la innovación a nivel mundial, no lanzamos productos en el mercado latinoamericanos de, de, nuevas, de nuevas tecnologías, no lo hacemos. Me creerían que Perú u otro país de Latinoamérica puede saltarse esos dos etapas, como está graficado el día de hoy y gratis. ¿Alguien me creería que es posible de pronto saltarnos dos de esas grandes etapas y que estemos ahí adelantito el día de hoy y gratis? ¿Alguien me creería o es imposible lo que estoy diciendo? ¿Qué opino? Comentarios por el chat. Si no me creen, bienvenido. Pueden, pueden discrepar. O quizás alguien ya tiene fe en lo que estoy diciendo y si sí me cree. ¿Qué comentario tiene? A ver, estoy viendo algo en el chat. Dice que Robin dice. Que sí es posible con la IA, ok. Christian dice: usando bench, benchmarking y VT. ¿Qué cosa es VT? ¿Y qué cosa es benchmarking? Ok, eso entiendo más o menos. ¿Por qué cosa es VT? Ajá, vigilancia tecnológica. Ok, gracias por mencionar. Vigilancia tecnológica es algo que hay consultores. Yo he hecho un poquito de eso. Hay consultorías, hay entidades privadas y del Estado que contratan servicios de vigilancia tecnológica, pero reconozcamos que la vigilancia es pasiva. La vigilancia, bueno, es como un vigilante que observa lo que está ocurriendo a su alrededor, observa lo que está ocurriendo a la distancia y lo reporta, ¿no? Para que los tomadores de decisiones, en base al, a lo que se ha observado gracias a la vigilancia, puedan tomar alguna decisión. La vigilancia es excelente y debería haber más de esa en Perú, pero sigue siendo pasiva no yo digo que nos saltamos esos, esas dos etapas y hacemos con desarrollos concretos hacemos cosas a ver dice Alexandra dice solo con una gran inversión hay mucha brecha tecnológica a nivel nacional es totalmente cierto lo que dice Alexandra de la curva color rojo a la curva color mostaza ni Perú ni otros países de Latinoamérica nunca han podido saltarse esas etapas porque realmente requería gran inversión y hay una brecha tecnológica, es muy correcto, Alexandra. Y Melanie dice que están desconcertados, quiere decir que no me creen, o quizás sí me creo. Y yo estoy diciendo que podemos saltarnos el día de hoy y gratis, sin no solamente sin una gran inversión, prácticamente sin ninguna inversión. Y Eric otra vez dice: eso lo sabe un experto de muchos años, una ya. Por la data tendría miles de años y que la IA. Entiendo que Eric quiere afirmar que la IA tiene la experiencia o conocimiento de miles de años y la IA puede ayudarnos a dar ese paso. Ya no, no es eso, frío, porque la, la capacidad intelectual de la IA que yo mismo vengo diciendo en esta charla, que es impresionante, eh, también recuerden que he dicho que no alcanza aún el nivel del ser humano. La. AGI, la inteligencia general artificial es la que recién va a tener una inteligencia similar al ser humano, el chat GPT y, y otras no superan al ser humano entonces no es que el chat GPT yo le digo por favor hazme una innovación a nivel internacional para volverme millonario ya no, el chat GPT no les va a dar la respuesta a ese tipo de preguntas no va por ahí pero, pero, sí tiene, ob, pero obviamente tiene relación con la inteligencia artificial obvio, porque ese es el tema de hoy sí tiene relación con la intel inteligencia artificial, pero no es por el nivel de conocimiento de la inteligencia artificial que Perú va a poder a adelantarse y los otros países también. A ver, ¿algún último intento? A ver quién entiende una pista de cómo se puede hacer. Y Melanie, que está desconcertada, espero al final aclarar y responder la pregunta de cómo hacer para dar ese salto. A ver, equipo no tiene algo para sortear un polo, un gorrito, algo para sortear a alguien. A ver si le atina aquí a la respuesta. Robin dice: Innovación. Queremos innovar, sí, eso es lo que queremos. A eso queremos llegar. Para innovar, primero hay que desarrollar, invertir en así eh, sí, queremos justamente realizar y más de más sí, eh, pero in, increíblemente y para nuestra suerte ni siquiera requiere inversión económica prácticamente. Ya, a ver el último comentario que dice, ah sí hay un kit para sortear. A ver el que el que el personal de equipo que está aquí presente creo que hay más de uno. Si quieren ustedes vean los que han hecho comentarios y ustedes que sean un jurado imparcial ustedes mismos digan después quién se parece más a cuando yo voy a dar ahora la respuesta cuál de ellos se parece más a lo que yo voy a decir ahora sí a ver si uno de los que está de los que acaba de participar se gana su kit de equipo y ahora el último comentario leo de Angelo dice siendo se, siendo parte de algún centro de investigación que publica de forma gratuita sus avances poder utilizar sus avances en las innovaciones ese estatio, lo que ha dicho Ángelo, se acerca, es, por ahí va lo que, por lo que dice Ángelo. No unirse a los centros, no necesariamente hay que unirnos, pero sí es que vamos a utilizar obviamente la, lo que ellos han publicado. Cambiar política, José dice cambiar política de gobierno en educación y tecnología. Eh, eh, por coincidencia, el gobierno peruano está emitiendo la llamada ley de inteligencia artificial. Si alguno de ustedes aquí presentes está al tanto de eso, este, le deseo suerte. A mí me, me afecta el hígado porque este, en la ley de inteligencia artificial está mal definida la inteligencia artificial. En la, la prim, el primer párrafo de la ley la define mal. Entonces, eso ya un poquito debilita todo el resto de la ley y el reglamento. Pero bueno, el reglamento, sí, creo que Chile, es, no, no solo Chile emitió una ley, gracias, Cristian. Chile ya acaba de hacer la semana pasada 20 millones de dólares, acaba de destinar para, para proyectos de innovación startups en inteligencia artificial. Eric dice startups, sí, sí, por ahí también va. Así que ya, para no crear más suspenso, les explico. Eh, resulta que el 30 de noviembre del año pasado, del año 2022, perdón. Apareció el ChatGPT. y con la aparición de chat GPT explosionó una cantidad de herramientas de inteligencia artificial generativa que sirven para generar textos, poesía, gráficos, videos, música, etcétera. Hasta el recuerdan hace rato dije moléculas biológicas, increíble. Ya, pero. In, digamos para mi sorpresa y para sorpresa de muchos no solamente el, aparecieron en el mercado las los apps los sitios web que son gratuitos muchos sino además las herramientas para crearlos aparecieron código fuente tenemos código fuente tenemos API aquellos que me escuchan que saben programar obviamente saben lo que es un API aparecieron APIs casi gratuitos para que ustedes hagan sus programas y, y su programa de 20 líneas en Python es un programa inteligente porque hace llamadas al API de OpenAI. Y este paquete de código fuente y de APIs es el fruto de la investigación que ha habido en los últimos años de inteligencia artificial generativa, que OpenAI se ha precipitado y lo ha lanzado al mercado, estas herramientas con el API. Y aunque OpenAI no ha provisto código fuente de su ChatGPT, hay otras como Llama de, de Meta y otros y muchos otros que sí han provisto código fuente. Entonces, los que saben programación pueden hacer su propio desarrollo en ChatGPT. Perdón, quise decir, hacer su propio ChatGPT que se llame algo distinto, que se llame Perú GPT, este, el de la ciudad en que ustedes vivan, pónganle este, Huancayo GPT orientado a, eh, al tema que ustedes quieran, al, a los microempresarios, a la salud, a la educación, a la contabilidad, al marketing, a lo que sea, ya que el, la, así como eh, hace más de un siglo apareció la electricidad y comenzaron a, a crearse productos y servicios basados en la electricidad, pues nos han dado las herramientas, no solo nos han dado el chat GPT, nos han dado... El código fuente para crear una herramienta similar al ChatGPT. Ahorita voy a ahondar un poco más. En este momento, Perú y cualquier otro país que desee, está, quiéralo o no, ya estamos en esa línea color mostaza y nadie se ha dado cuenta. No nos hemos dado cuenta que querámoslo o no, estamos en ese punto de la curva de desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial generativa, porque sus creadores, para sorpresa de muchos, no solamente han provisto los productos terminados, sus innovaciones, sino han provisto código fuente, han provisto APIs, que permiten que nosotros hagamos desarrollos de nuevas soluciones, de nuevos productos que no existen en ninguna parte del mundo, porque la herramienta, el recurso, el insumo recién existe hace un año. Muchos desarrollos tardan medio año, un año. Aún estamos a tiempo de que las startups, ustedes, resuelvan problemas a nivel mundial usando este código fuente, usando las APIs, que ahora voy a entrar un poquito más en detalle, y, y compitan internacionalmente y entren a la, a la curva color mostaza, incluso a la color azul. Es la primera vez en la historia que nuestros países de Latinoamérica pueden incursionar en hacer desarrollos de alta tecnología que pueden venderse mundialmente, algo que nunca había podido ocurrir por la brecha, por la falta de inversión, etcétera, por falta de científicos y centros de investigación, etcétera, por muchísimas razones, incluso por falta de leyes que lo fomenten, pero ahora, nos guste o no nos guste, querámoslo o no, estamos en ese punto mostaza al inicio del, de la oportunidad de desarrollo. Y nadie se ha dado cuenta prácticamente. Díganle a sus profes, este, a sus universidades, a sus incubadoras de startups, que en varias universidades hay incubadoras, háganle ver esto. Eh, yo vengo dando esta charla. Este, no sé si suena difícil de creer o no. Si, si alguien no me cree y desea que le dé más eh, evidencia, con gusto tengo abundante material y ejemplos. Para darle más evidencia de esta tremenda oportunidad. Si de mí dependiera, toda incubadora de startups de sus respectivas universidades debería estar haciendo el 100% de sus proyectos de startup con interés de generativa. Es una oportunidad que no se va a repetir. Nunca más se va a repetir esta oportunidad porque la siguiente ola de innovaciones, de que un año, dos años, la siguiente ola de innovaciones ya no lo va a hacer el ser humano, lo va a hacer la IA. ¿Sí? Esta es la, casi la última oportunidad que tenemos que la, el ser humano peruano o latino, va a poder hacer una innovación a nivel internacional eh, porque, uy, perdón, porque dentro de dos años ya la IA va a ser las, este, las siguientes innovaciones disruptivas. Lo que les decía, tenemos el código fuente y las APIs. Los que saben programar obviamente saben lo que es un API. Los que no saben qué cosa es un API, es un recurso. De bajísimo costo para que con un pequeño programa que haga un programador, e incluso programador principiante, el programa, al hacer uso del API de OpenAI, inmediatamente se convierte en un programa inteligente que puede entender el texto de su usuario o incluso la voz de su usuario. Llama al API, re recibe del API la respuesta inteligente y mi programa pequeñito emite mi respuesta inteligente a mi cliente, a mi usuario ya sea mediante texto o mediante voz. Mi programa ya es inteligente, ya puedes solucionar un problema, brindar un servicio, proveer un valor a un costo de 20 líneas de programación en Python. Tenemos código fuente y tenemos varias, ni siquiera hay una única alternativa. Tenemos varios eh, gigantes tecnológicos y laboratorios que han provisto su código fuente por distintas razones. Eh, Mark Zuckerberg, a algunos de ustedes les cae bien, a otros no les cae bien Mark Zuckerberg pero él ha hecho un gesto importante, que él, el código fuente de su modelo llama él lo ha abierto al público. La empresa Meta de Mark Zuckerberg ha él, ellos son una de las empresas que ha contribuido con código fuente para hacer nuestros propios LLMs o digamos nuestros propios chat GPTs, comparables a ChatGPT y especializados en nuestro campo del derecho, de la educación, de la salud, de la agricultura, de la minería, del turismo, de lo que sea que es nuestro campo. A ver, estoy leyendo un comentario de Jason. Ay, y después, después me dice Melanie si sigue perplejo o no. Eh, Jason dice sería conveniente limitar el desarrollo de la IA por normas o leyes para no afectar repentinamente fuentes de trabajo de personas eh, y ayudar a las personas a que puedan adaptarse. A nuevas modalidades de trabajo. Ya, Jason, ya, yo tengo acá una, mi respuesta. Y Jason tiene razón, por supuesto que lo que dice Jason, que la IA tiene que implementarse de manera responsable, pero que no cause tanto perjuicio a la sociedad, a la economía, a la clase trabajadora, que no hayan despidos masivos. En, en Estados Unidos, en Silicon Valley, ya hay despidos masivos. Desde hace un año vienen habiendo despidos más o menos masivos. Y es una pena porque esas, esas personas eran altamente talentosas, programadores, diseñadores gráficos. Están siendo despedidos en miles en Silicon Valley porque estas herramientas ya hacen su trabajo. Lo que dice Jason es muy correcto, pero mi posición, y, y no sé si pueden adivinar lo que voy a decir, va a ser lo que venía diciendo. El mundo entero o se en esta disrupción. Es el mundo entero, no es solo Perú o solo Latinoamérica. Alguien, alguien en el mundo va a proveer, va a haber startups en el mundo entero que van a proveer las soluciones inteligentes que van a empezar a reemplazar a contadores, administradores, a, eh, servicio al cliente, eh, incluso programadores, etc. Entonces, esta disrupción va a ocurrir en el mundo entero. Lo que yo digo, lo más importante que estoy tratando de decir es, ojalá que estas startups nazcan en Perú, en otro país de Latinoamérica, y le exportemos al mundo entero estas, estas herramientas que reemplazan a un contador, que reemplazan a un atención al cliente, etcétera espero que si hay contadores aquí que me están escuchando, disculpen no, no tengo nada en contra de ustedes este, más bien al revés, si hay un contador que me está escuchando, usted haga la startup que la inteligencia artificial hace la contabilidad así va a haber menos errores, va a haber más transparencia y no le van a poner multas de la o de la entidad de, de impuestos de su país entonces, volviendo a la pregunta de Jason lo que yo les digo es: ustedes, no, ustedes jóvenes no se preocupen de limitarse, de regularse. Eh, hagan su, su startup, hagan su emprendimiento, reemplacen a todos los contadores, a todos los programadores, reemplacen a mí, a, mí, a profesores universitarios como yo. Hagan su startup. Eh, ya después, cada país a donde llegue su producto, ese país ya verá cómo lo regula, cómo protege a, sus, a su personal, para que no despiden a todos los profesores a la vez, ¿no? Eh, Así que eso es lo que yo les digo. No se preocupen tanto de la ética. La ética, por supuesto, que es importante. y Para mí, mi ética, mi ética es nuestros países de Latinoamérica somos países pobres. Han visto ese círculo que les mostré hace rato. Somos países minúsculos en la economía mundial. Si en algo podemos vender un producto de alta tecnología que reemplaza a un profesor universitario, a un contador, a un programador, a un eh, a, empleado de atención al cliente, si pueden ustedes generar esa este startup. Créenla. Y, y eso va a generar ingresos a, a nuestro país. En, nuestro, en nuestros países hay pobreza. Eh, necesitamos generar más ingresos para nuestros países. Esa es mi ética. Y luego ya se regulará. Pues de alguna manera cada país regulará su uso. En nuestro propio país también se regulará su uso, ¿no? Ya sigo. Y yo mismo, eh, que hablo de estos temas, vengo poniendo mi granito de arena. ¿no? Hace un par de años, incluso antes de la aparición del ChatGPT yo fundé esta pequeña, esta muy pequeña organización descentralizada bajo el título de FutureX. Creo que aquí presenta ya alguien de FutureX, espero. Eh, son algunos jóvenes en varias universidades eh, de Perú, que son jóvenes que eh, son buenos alumnos, ¿no? están estudiando acá aquí en su respectiva carrera, diversas carreras. Pero, digamos, me han escuchado a mí y ya, y, y o ellos mismos se dan cuenta que también tienen que pre prestar atención a la inteligencia artificial, a estas disrupciones que están ocurriendo y que quieren aprovecharlas para sus propios estudios, para sus proyectos de investigación, para sus tesis o para sus startups, ¿no? Entonces, eh, Futurex son grupos de estudiantes gratuitos que se organizan por su propia cuenta en su respectiva universidad. Eh, ven ahí foto en dos distintas ciudades, algunos jóvenes de Futurex, y. Así que, si alguno de los que escucha quiere conformar este grupo, después me contacta. Es gratis, es fácil, es informal. Y total, la información que yo les paso a ustedes es gratis, porque paradójicamente todas estas grandes oportunidades de la escuela, estoy hablando, para aprender a usar estos APIs, para aprender a usar el código fuente, es gratis o prácticamente gratis. Eh, entonces lo que yo estoy haciendo es canalizar esta información y yo me entero de estas informaciones y se lo traslado a los jóvenes para que lo aprendan, no, a mí no me cuesta dinero, eh, así que así todos todos vamos aprendiendo y todos nos apoyamos mutuamente, eh, Este es mi granito de arena y esto es un complemento a que las universidades hacen un trabajo formando a cada uno de ustedes en su respectiva profesión, le forma con valores, le forma con capacidad de trabajo, pero las universidades no pueden estar al día con la IA generativa porque esto cambia cada semana, eh, entonces en FutureX es que estamos tratando de dar ese complemento. Ahora, un comentario más antes de entrar ya a la parte más práctica. Eh, ajá, a ver, Robbins dice que el izquierda bienvenido. La IA debe permitir a los profesionales evolucionar en sus trabajos. Es decir, un docente con uso de la IA debe formar a un estudiante con competencias específicas y no limitarse a ser transmitidores de información es cierto lo que dice Robin eh, es cierto yo no, yo no discrepo con eso eh, a, los que vieron hace una semana el, la aparición del chat GPT-4O perdón, el GPT-4O vieron la calidad de la voz pues digamos, esa voz era perfectamente humana, no solo era una voz humana era una voz con una emoción un, hasta un sentimiento eh, un cariño por su usuario esa voz, así como está, es más amable que el 90% de los profesores. Y yo me incluyo. Ahora, repito, e exacto, lo que dice Eric. Esa voz que tiene el GPT-4O es más amable que yo. Es más amable que el 90% de docentes. Este... Y eso que es el 4O. ¿Cómo va a ser el 5O? ¿Cómo va a ser el 6O? Ni me puedo imaginar. Y el, el 5O va a aparecer en un año. Entonces yo este año tengo un puesto de trabajo, como, tengo estas oportunidades como expositor, docente, ¿no? conferencista. El 5O de repente va a ser conferencias similares a las mías y el, el GPT 6O va a ser mejor que yo. Entonces, eh, volviendo a la pregunta de Robin, es que yo deba formar al estudiante en competencias específicas y yo no ser un transmitidor de información, estoy totalmente de acuerdo. Pero el GPT-5O va a ser igual que yo. Y el GPT-6O va a tener más amabilidad que yo, más empatía que yo, más. va a contar chistes en la clase para que no se aburran los chicos. Eh, y va a saberse de memoria el perfil de cada uno de sus alumnos. Va a saber que a un chico no le gustan los números, el otro no sabe integrar, el otro no, sé, no sabe inglés. Y eso, cada uno lo trata de manera un poquito diferente. Entonces. Este, no es un problema de ética, es un problema tecnológico. La tecnología está encaminada a muy pronto superar a la gran mayoría de profesionales. Ustedes, los innovadores y emprendedores, pueden ustedes hacer esas disrupciones y si no lo son ustedes, otro la va a hacer. ¿no? Eh, así es como yo lo veo. Este, bueno, ya eh, rápidamente, y si no, ustedes mismos investiguen sobre qué cosas Garner. Esto no se enseña en Perú. Hasta ahora no logro encontrar ni una sola universidad en Perú que enseña sobre esto. No sé si en los países vecinos sí se enseña. Eh, pero bueno, Gartner es una consultora internacional que todos los años, en el mes de julio o agosto, nos provee de este reporte, que es un gráfico donde cada uno de los puntitos que está en este gráfico es una tecnología emergente. ¿Qué cosa es una tecnología emergente? Es una tecnología que aún no ha emergido, que está emergiendo, está por emerger. Pero aún no ha emergido, aún no está en el mercado. Si, si pueden leer ahí en pantalla, ven una serie de términos que es, es comprensible que ustedes no, no tengan claro qué es cada uno de esos términos. Incluso si me está viendo acá un profesor de ingeniería, el profesor de ingeniería puede apostar que la mitad de esos términos no los maneja yo, yo tampoco manejo dos terceras partes de los términos que están aquí en este gráfico. Algunos de ellos sí sé qué cosas son, eh, sé qué cosa es. Por supuesto que no, no domino en absoluto el tema. El punto es que Garner nos dice cada año cuáles son las tecnologías que están pasando de, la, de ser investigación científica a ser desarrollo tecnológico a nivel internacional. Aún no está en el mercado, aún no lo venden en nuestros supermercados, en nuestras tiendas, en nuestros países de Latinoamérica. Aún no nos lo vende IBM o Microsoft o Cisco o HP o Amazon. Aún no nos lo venden. Eh, entonces, aquellos de ustedes que puedan prestar atención a este tipo de reporte y elegir una al azar para el que les le llame la atención, y si se involucran en una de estas por su propia voluntad, puedo garantizar que les va a asegurar un éxito internacional. Porque en, yo, yo me involucro en, este, en estos tipos de proyectos. La gente en el mundo que está tratando de impulsar estas tecnologías emergentes son gente como nosotros, seres humanos, que quiere. Que su rama tecnológica que él está impulsando, él requiere apoyo, él quiere que alguien le ayude, que alguien crea en él, que alguien también le ayude a investigar, a trabajar, a hacer más desarrollos. Usualmente proveen la información gratis, capacitación gratis en los temas de altísima tecnología que estoy mostrando en pantalla. Eh, y de tal manera que cuando eso tiene éxito, todos se enriquecen y reciben una compensación de la sociedad por su esfuerzo y porque proveen a la sociedad de mejoras de innovaciones, de cura de enfermedades, solución de problemas empresariales, etcétera, Y así todos ganamos y, y el ser humano progresa. ¿no? Entonces presten atención a Garner, cada uno de estos puntitos es una buena oportunidad de asegurarse un éxito profesional a nivel internacional. Aquel que lo desea, alguno que no desea tener un éxito internacional, está bien, pero alguno que sí lo buscamos, este es un camino. En FutureX también nos dedicamos a investigar algunos de esos temas. Um, y ya, ahora sí, ya para terminar, me quedan, ¿cuánto? Como 14 minutos. Concretamente, ¿qué pueden hacer ustedes ya? Digamos que me creen algo de lo que estoy hablando y que quieren incorporar la inteligencia artificial generativa en sus startups y yo en su labor individual como profesionales o futuros profesionales. ¿Qué pueden hacer concretamente? Hay cuatro. Saben que esta, esta presentación yo, yo la vengo dando hace un año en, en diversos contextos y la tengo que estar actualizando todo el tiempo. Cada vez que la doy tengo que hacer alguna mejora porque las cosas van cambiando. Esta pantalla era de tres componentes. Recientemente tuve que agregar uno y, y hace una semana ya conversando con mis colegas me di cuenta que tengo que, que agregar un quinto componente acá, que no he tenido tiempo de agregarlo que son los agentes. Eh, pero bueno, empezando por el uno. Son cuatro niveles que ustedes pueden optar para aprovechar esta, este paquete de estas tecnologías de inteligencia artificial generativa. Obviamente, lo más elemental es empezar a nivel de usuario, usarlas, ¿no? Usar el chat GPT, usar los generadores de, de imágenes, usar generadores de video. Eh, y cuando digo chat GPT, me refiero a. También a Cloud, eh, Google Gemini, eh, entrar a Hugging Face, entrar a Poe.com, eh, Perplexity y miles de otras herramientas más. No estoy exagerando, ya es, eh, si ustedes googlean van a ver que son miles las herramientas que están disponibles. Eh. Un segundo nivel es crear bots. Ya son, lo hace GPT, ahora cuento más, o lo hace Poe o lo hacen otros. Es un nivel intermedio cualquiera de ustedes lo puede hacer, no requiere ningún conocimiento ni de programación ni de ingeniería para poder hacer el paso 2. El, el nivel 3, ok, eso sí requiere una programación elemental. Aquellos de ustedes que saben programar, eh, saben Python, por ejemplo, eh, pueden hacer uso de las APIs. Es más, si ya saben Python, de repente ya saben y lo que voy a hablar no es ninguna novedad para ustedes, pero para el resto de personas eh, quiero hacer ver que es un camino relativamente fácil en lo cual basta que en el equipo de trabajo de la startup haya un programador que sepa Python básico, es suficiente para hacer un programa inteligente mediante las APIs. Y cuarto, ya, ok, eso más avanzado, para que ellos, ya sea empresas que tienen un departamento de programación, quizás un ministerio, quizás un banco, eh, una empresa de seguros, puede hacer su propio LLM, lo que les decía, utilizar el código fuente para hacer su propio chat GPT orientado a las funciones del banco, a las funciones del ministerio. Eh, y eso lo pueden hasta exportar, porque si un ministerio en Perú hace un LLM, eh, puedo apostar que de los 200 países del mundo, 180 países no han hecho ese ministerio equivalente, no han hecho un LLM para ellos. Y si hacemos acá un LLM para un ministerio en Perú, lo podemos vender a otros 180 países. Porque esto es algo nuevo, o sea, esto es, esto es algo que no existe. Podemos estar entre los primeros que lo creen. Y entrando un poquito más a detalle, entonces, a nivel de usuario, eh, saben ustedes que acabo de decir que hay miles de, de apps, ¿no? Muchas gratuitas, algunas tienen costo, pero el costo es bien razonable. ¿Cuánto cobran? 20 dólares mensuales, algunas 10, 15 dólares, algunas un poquito más, pero sí es... Eh, si se va a obtener un beneficio, un valor, especialmente si es una empresa o si es una persona profesional, no es ninguna fortuna 20 dólares mensuales, eh, si es que eso va a proveer un valor. Entonces, a nivel de usuario, es una buena manera de empezar a aprovechar estas tecnologías. Eh, siguiente nivel. Perdón, me está olvidando. Eh, una forma de ver. ¿Cómo se aprovecha este uso? Es un paradigma. Yo hice una presentación para fines educativos. Esta es una imagen que yo presenté de que cada estudiante universitario, ustedes, la mayoría que me escucha, creo que son estudiantes universitarios, eh, reconocen en pantalla, por lo menos reconocen dos o tres de estos personajes. Si alguien reconoce los cuatro, especialmente el que está en blanco y negro, avísenme. Significa que ustedes son aficionados a la, a la ciencia ficción. Eh, y. Así como en estos personajes jóvenes disponen de un robot que les ayuda a hacer su, 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 eh, cico, resolver las circunstancias, el problema, incluso salvar a la humanidad, el ser humano, que en estos cuatro ejemplos que son de ficción, son, son jóvenes normales, como con sus dudas, con sus este, preferencias, etc. Pero con la ayuda de un robot pueden lograr cosas increíbles casi hasta salvar a la humanidad. Bueno, ustedes ahora tienen estas ayudas robóticas, que son estas aplicaciones, miles de aplicaciones, que si ustedes prestan atención de cómo pueden resolver problemas a su alrededor, no solamente el problema de sus cursos, miren a su alrededor, a su familia, su vecindario, su salón de clase, si ya están practicando o trabajando, vean a su alrededor en su empresa, solamente con el uso de estas aplicaciones pueden resolver problemas, pueden brindar un valor a su alrededor. Y aquellos de ustedes que son docentes o que son profesionales, eh, aquí en pantalla muestro al personaje Tony Stark, que es Iron Man en las películas de Marvel. Para los que han visto esa película, él tiene un robot llamado Jarvis, que es más bien una inteligencia artificial. Y él su trabajo, sus ideas, sus planos, sus fórmulas, él las conversa con su Jarvis. Y el Jarvis le permite a él tener un rendimiento. Muy superior a otros ingenieros, a otros empresarios en este mundo ficticio de Marvel, pues estas herramientas actuales ya no son ni un, ninguna ficción, son reales y tangibles. Y los profesionales o los docentes, haciendo uso de estas herramientas, podemos ya no solamente hacer nuestra propia, nuestra propia función profesional, podemos resolver realmente problemas a nuestro alrededor, de nuestro sector, de nuestra profesión, de nuestra industria, de nuestro país, hasta del mundo, ¿no? Reconozcamos que tenemos estas potentes herramientas. Bueno, segundo nivel, ya para ir terminando, para dar un tiempito a preguntas. Eh, crear bots. Sé que hay varios. Yo solamente he usado dos sistemas. Creo que Hi Face también lo hace, pero yo he usado uno. El sistema de OpenAI, cuando uno paga 20 dólares mensuales, tiene derecho de usar los llamados GPTs. Así le llaman. Yo pienso que debieron haber escogido otro nombre distinto porque creo que confunde. Pero bueno. Uh, existe una cosa llamada GPT, que no es el chat GPT. Es, son bots que permiten programar el bot y el bot se vuelve especialista en un tema. Entonces, el bot puede conversar con otros usuarios como si fuera un chat GPT, pero del tema para el cual yo lo he programado. Puede ser un tema legal, de cómo matricularse en la universidad, cómo resolver eh, derivadas e integrales, cualquier tema que ustedes le cargan un conocimiento. Luego, el bot que ustedes han creado responde a preguntas de otros usuarios. Eso lo hace, que yo sepa, el GPT-4 pagado y lo hace gratuitamente el poe.com, que sé que muestra aquí en pantalla. Sí, poe.com permite crear estos bots gratis. Es, la potencia es interesante, ¿no? es más interesante que el chat GPT normal. El tercer nivel es ya para, como les decía, los programadores principiantes ya pueden hacer programas que usen el API, de repente alguno de los presentes ya lo ha hecho, seguramente. Eh, hay varios proveedores OpenAI, y es quizá el más conocido, pero hay otros. Por ejemplo, hace incluso más de un año, una universidad creó un, un César Vallejo virtual en el cual los estudiantes podían mandarle una, escribirle una pregunta a Vallejo y se recibía la respuesta en el estilo de Vallejo, haciendo cita a sus obras literarias y a sus ideas y a sus filosofías, y de verdad parecía que uno estaba escuchando en el tono de Vallejo la respuesta a nuestra pregunta. Eh, y eso fue hecho con una programación en, en cuestión de días, de pocos días, de, sin, sin desmerecer la gran creatividad. Eh, quiero hacer el punto de que cuesta poco esfuerzo hacer cosas impresionantes usando los APIs. Y el mayor nivel, perdón, sí, en los APIs hay una serie de recursos para programar estos APIs, hay una serie de APIs y los costos, fíjense aquí en pantalla rápidamente, cuestan del, or, del orden de un dólar por cada mil preguntas inteligentes. Repito, si mi programa que use el API le va a hacer mil preguntas que yo quiero que me responda al estilo de César Vallejo para yo satisfacer la curiosidad de mil de mis estudiantes al dar las respuestas al estilo de César Vallejo. ¿cuánto me cuesta las mil respuestas inteligentes? Un dólar. Y si no me cuesta un dólar porque quiero usar el GPT-4, que es más caro, me cuesta tres dólares. Eh, esos son los niveles de costo. Imagínense que la respuesta que, que busco no sea una conversación en el estilo de César Vallejo, que sea hacer un triaje en una posta médica en una zona rural de Perú o de otro país, donde no hay un médico, y de pronto viene una persona con síntomas extraños, eso me cuesta prácticamente una milésima de dólar darle al menos una orientación. No le digo que le recete una medicina, pero una orientación de qué precauciones, qué primeros auxilios brindar. Eh, eso nos cuesta casi una milésima de dólar. No sé si alguien en el Ministerio de Educación me está escuchando. Quise decir Ministerio de Salud, eh, pero fíjense lo barato que es. Eh, último, programar LLMs. Código fuente está disponible. Mencioné que Mark Zuckerberg lo ha liberado a, partir de, a, a través de su empresa Meta. Hay otros más. Y, y si ustedes, aunque saben programar, no saben cómo crear o manejar un LLM, ¿cuánto les cuesta un curso? Ese curso que está arriba de Databricks, cuando yo recién lo puse en mi presentación, costaba creo que 200 dólares, luego creo que lo subieron a 300 dólares, que para la magnitud de este proyecto que puede ser usado por un ministerio, por un banco o una universidad grande. 200 dólares no es nada, ¿no? Entonces, esto es eh, los posibles caminos y los pasos a seguir para ustedes. Los primeros dos, especialmente, no son nada del otro mundo. Entonces, por lo menos creo que ya más o menos he cumplido mis objetivos en esta presentación. Y si alguien quiere profundizar, Futurex es, eh, está disponible para que ustedes puedan conformar estos grupos en su respectiva universidad. Contáctenme, googleen. Tenemos pequeñas páginas en Instagram, en, en LinkedIn. Eh, y eso es mi tema. ¿Alguna pregunta? Nos quedan unos tres minutitos para un par de preguntas o discrepancias o comentarios. Y, y lo personal de equipo, ¿de repente ya sabe a quién quería dar el premio de los que casi latinaron atinaron a, a mi pregunta de hace rato? Ok, ya el personal de equipo, pues sí, por favor. A, creo que un par de los jóvenes se acercaron casi a, mi, a la respuesta que yo di al final, así que ustedes, por favor, sean jueces imparciales y denle un pequeño reconocimiento. Y si no, espero que lo principal es igual, espero que sea el, el, esta este, invitación que les estoy haciendo a aprovechar estas grandes herramientas para sus startups y sus carreras profesionales. ¿no? Este, a ver, Eric, ya, ¿no? ok, por nada. Este, ¿Algún otro comentario, pregunta o discrepancia? Y si no, bueno, muchas gracias. Gracias al equipo por la oportunidad, la invitación. Eh, y a cada uno de ustedes por escucharme. Y si alguien ve la grabación, también gracias por escucharla. Eh, y me puede contactar. Mi nombre es Ángel Feijó. Googleé a mí o Googleé a, a mi organización Futurex Perú. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la presentación Ángel. Eh, sé que hemos podido explorar más a fondo todo acerca de la innovación, la inteligencia artificial y estoy segura que va a ser de gran ayuda para, para el reto planteado en el programa también. Eh, bueno, quería tomarnos una foto final eh, de, de, este, de esta charla para que todos puedan prender sus cámaras y poner el fondo de Zoom que yo vamos a volver a pasar ahí por el chat para que puedan unirse igual que nosotros con ese fondito naranja de aquí atrás. Pero antes de tomar la foto, mientras van prendiendo sus cámaras, les quería recordar algunos... Puntos importantes de la sesión. En realidad, vamos a compartir con ustedes esta reunión y los demás materiales por la plataforma web que todos conocen. Igual pueden entrar a nuestras redes para poder ver el en vivo que también se queda ahí. En caso tengan alguna duda respecto al programa, alguna entregable, alguna sesión con su mentor, pueden escribirnos al correo que va a aparecer en pantalla o al número de WhatsApp. Ahí, debajo de dudas, pueden encontrar ambos, ambos canales de contacto para escribir cualquier duda que tengan. Uh, no se olviden también que los entregables de los talleres se deben entregar a tiempo. Por ejemplo, el último taller que tuvimos el día de ayer, que es el taller 3, tienen que entregar el material a más tardar el viernes antes de medianoche. Igual, eh, si tienen alguna duda, como dijo Ángel, ha dejado su, su página o también lo pueden googlear a él para poder contactarse y poder saber más acerca de este tema tan interesante. Veo que están prendiendo sus cámaras, así que vamos a ir tomándonos la foto para poder cerrar. Pero eh, vamos a ir eh, dejando de compartir para que salgamos todos y podamos tomarnos la foto con el fondo de Zoom que han enviado por el chat. Veo que ya algunos se han puesto el fondo, otros que puedan ir prendiendo sus cámaras mientras tanto antes de tomar la foto. Vamos a darles unos, unos minutos a ver si alguien más se anima, si no, ya empiezo a contar. Igual eh, creo que te han dejado una pregunta más por ahí por el chat. Sí, vi la pregunta de Christian, que acabo de responder. Ah, ya, ¿Sí? ¿Sí, sí, está bien. Uh -huh. Ya, bueno, igual. Recuerden que estamos dejando por el chat también lo que es el registro de asistencia para que ustedes puedan eh, registrarse ahí, poner sus datos y saber que han sido parte de este taller. Van a encontrar el link también ahí en el chat para que puedan entrar y poder registrarse. Es un formulario. Ahora sí, vamos a proceder a tomar la foto. Eh, van prendiendo sus cámaras. Voy contando hasta tres para que salgamos todos. A ver, uno. A ver, siguen prendiendo, creo. Ya ahora sí. Uno, dos. Veo que algunos más están prendiendo sus cámaras. Vuelvo a contar entonces, a ver. Prendan sus cámaras para poder tener un recuerdo de ese taller. Cuento de nuevo. Uno, dos y tres. Ya una más por si a ver, alguien más se anima a prender su cámara. Se une a, a la foto. A ver, uno, dos y tres. Ya, listo. Ahí quedó nuestra foto. Veo que han dejado una pregunta más acerca de si es posible entregar los pasados. Eh, bueno, puedes escribir al correo o al WhatsApp para que ahí te indiquen cómo puedes regularizar este tema. Igual, ahora sí, muchas gracias, Ángel, de nuevo y estaríamos cerrando la sesión. Gracias. Hasta luego.